Ahí, siga, continúe bendiciendo el nombre de Dios, porque glorioso es ese nombre. Precioso es ese nombre. Vamos, no se canse, ya se va a sentar. No se canse de decir al Señor, glorioso es, precioso es ese nombre. No hay otro nombre inigualable. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener complacencia, dice. Ahí, delante de ese nombre, delante del nombre que es sobre todo nombre, precioso es. Vamos, deleítese en Jehová. Deleítate, dice, en Jehová, y Él concederá. Deleítate, deleítate en Jehová. Está, Dios está aquí. Dios está aquí. Jesús está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Deleítate en Jehová. Aleluya. Glorioso. Victorioso, oh precioso eres, Señor. Cuán hermoso eres, papito. Cuán hermoso eres, Señor. Aleluya. 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 Precioso Dios. Precioso nombre. ¿Ya se cansó de alabar a Dios? ¿Ya se cansó de adorar a Dios? ¿Ya se cansó de cantar el nombre del Señor? Ya le cantamos, ya le adoramos, ya le dijimos lo hermoso, lo precioso, lo bello, lo excelso, lo maravilloso, lo grande, ¿verdad? Dios es bello, Dios es bueno. ¿Para cuánto Dios es bueno? Dios es bueno, hermanos. Mire, si usted está aquí hoy, es porque Dios es bueno. Si usted pudo llegar hasta este lugar es porque Dios es bueno. Si usted pudo abrir sus ojos hoy y respirar es porque Dios es bueno. ¿Amén? Dios es un Dios maravilloso, Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de sanidades. ¿Amén? Cuando le adoramos, como decía el Salmo 33, cuando le adoramos, le cantamos, le damos cántico nuevo, ¿verdad? Él se deleita, dice, al escuchar a sus hijos adorarle y bendecirle. Amén. Ya bendecimos el nombre del Señor, glorioso, ¿verdad? Y la verdad, qué rico es. Los hermanos, dice, ¿verdad? Habitar juntos en armonía. Amén. Bueno y maravilloso es, dice, ¿verdad? Que los hermanos habiten juntos. Aleluya. Eso es precioso, hermanos. Ya le cantamos, ya le adoramos. Ahora pues vamos a... También usted sabía que a través de los diezmos y las ofrendas podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. No porque Dios necesite dinero, ¿verdad? No porque Dios necesite, sino porque es para que el reino de Dios se siga expandiendo y que haya un lugar rico como este donde podamos reunirnos, donde esté calientito cuando está afuera y cuando esté, que esté fresco cuando esté caliente afuera, ¿verdad? Hay que seguir, ¿verdad? Adelante en el nombre del Señor. Y es para eso. Para eso sirven sus diezmos, sus ofrendas, sus siembras, sus primicias. Pero quiero que me acompañe ahí a 2 Corintios. Capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Dejen ahí lo que está en la pantalla, pero solo ahí, al abrir la Biblia, está el capítulo 8 también a la par. Y quiero que veamos el versículo 8 y después nos pasamos al capítulo 9. El capítulo 8, verso 9, y después nos pasamos al capítulo 9, verso 6. Pero ahí estamos ahorita y vamos a leerlo. Cuando lo tengan me dice amén. Amén. Entonces dice capítulo 8, segunda de Corintios, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? ¿Que por qué? Por amor a nosotros. Mire, voltea ahí a su hermano, al del lado derecho, y dígale, por amor a ti, por amor a mí. Y dígale, pues, por amor a ti, por amor a mí. ¿Verdad? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo que rico. Aleluya.
Qué glorioso eso, ¿verdad? Tremendo eso, hermano. Se hizo pobre, dice, para que vosotros con su pobreza, dice, con su pobreza. Enriquecido. ¿Cuántos pobres hay aquí? ¿Cuántos pobres hay aquí? ¿Cuántos enriquecidos en el Señor hay aquí? ¡Aleluya! Bendito Dios. Ahora sí, vayamos al capítulo 9. Dice, pero esto digo, hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué dice? Segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque ¿qué dice? Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dadores alegres hay aquí? Aleluya. Eso es maravilloso. Yo quiero invitarle que pase, pasemos, ¿verdad?, a dejar lo que usted propuso en su corazón. Thank you.
Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos contemplarte, Señor, acariciarte, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor, a través de los cánticos, Señor, y ahora, Señor, a través de las ofrendas, de los diezmos. Señor, santificamos estos diezmos, estas ofrendas, Padre amado. Declaramos, Señor, que en estos hogares dice tu palabra que no hará falta nada. Es promesa, Señor, de parte de ti. Dice tu palabra que tú eres poderoso, Dios, para que abunde toda gracia, pero así que abunde de todo en cada familia, Señor, y en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Señor, esos diezmos, esas ofrendas, esas siembras, Señor, o esas, Señor, que se ha colectado, Padre Celestial, declaramos que tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Y el dador alegre, Señor, es aquel que viene con un corazón agradecido por una semana más de trabajo, por una semana más, Señor, de madrugar, de ir a cumplir con las labores, Señor, quizás 8 o 10 horas. Aquellos, Señor, que se esfuerzan y se levantan de madrugada, Señor, y por aquellos que por la temporada no están trabajando, Señor, aunque no hay, de donde no tienen, ellos vienen delante de ti y te traen, Señor. Ellos vienen ofrendando, Señor, por fe, Señor, porque ellos vienen dando, no porque tú les has dado ya, sino porque ya, Señor, tú has puesto delante de ellos, Señor, esa bendición, Señor amado. Gracias te damos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Padre bendito Dios. ¿Dónde están las mujeres? Dios va a tener un anuncio para todas las mujeres. Que la bendiga, hermanos, a todos ustedes. Este anuncio es para toda mujer, jovencita también. Tenemos mañana un desayuno para todas nosotras. Lo hicimos a las 10 de la mañana para dejarle chance a las jovencitas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana, que no madruguen mañana, pero que vengan a las 10 de la mañana. Por favor, las que ya pueden venir, las que no tienen que trabajar y ya han destinado en su corazón que van a venir, vengan con esta mentalidad. Porque muchas veces, yo no sé cuánto le ha pasado que si estás invitado a una fiesta y no quieres ir mucho, pero vas por compromiso, porque tienes que ir, ya vas como de un poco de malas ganas, ¿verdad? Casi ni que te quieres arreglar, hasta llegas tarde. Pero si tú vas a venir mañana, desde ahora mentalízate en tu mente. Yo quiero ir, no solamente por lo que voy a recibir, sino porque tal vez tú tienes algo que darle a la otra hermana que viene mañana. Yo creo que si todos venimos con esa mentalidad de que no solamente vamos a ver lo que vamos a recibir, sino yo tengo algo importante que yo, Dios me ha dado a mí, que yo quiero compartir con una hermana, con una jovencita, ¿amén? Entonces vengamos de esta manera, a las 10 de la mañana tenemos desayuno. Si usted quiere traer algo, ya el menú está listo, pero si usted quiere traer algo, es bienvenido. Dios me los bendiga. Amén. Ya sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a Carlos, ¿verdad? Que por primera vez, Carlos Pablo.